¿Sabías que los pandas bebés nacen con un tamaño tan pequeño que caben en la palma de tu mano? Acompáñame en esta aventura para descubrir los secretos mejor guardados sobre el cuidado de estos maravillosos seres. ¡Ya comenzamos! Desde el momento en que nacen, los pandas bebés enfrentan una batalla por la supervivencia. Con un peso de apenas 100 gramos, son tan frágiles que la madre debe ser extremadamente cuidadosa, asegurándose de que solo el más fuerte de sus cachorros tengan la oportunidad de vivir. En la naturaleza a menudo solo uno sobrevive, mientras que en cautiverio, los cuidadores juegan un papel crucial en garantizar que ambos cachorros tengan una oportunidad de crecer. ¿Te imaginas el nivel de dedicación que se requiere para salvar una vida tan pequeña? El primer reto que enfrentan los pandas bebés al nacer es mantener su temperatura corporal. A diferencia de muchos otros mamíferos, los pandas recién nacidos son incapaces de regular su propia temperatura. Nacen ciegos, sin pelo y extremadamente vulnerables, lo que significa que dependen completamente de su madre para sobrevivir. Las madres pandas los mantienen pegados a su cuerpo prácticamente todo el tiempo, usando su calor para proteger a sus crías de la hipotermia, un riesgo constante en sus primeros días de vida. En su hábitat natural, esta cercanía no es solo una cuestión de calor, también fortalece el vínculo entre madre e hijo, lo que es crucial para la supervivencia del cachorro. La madre panda usa sus enormes patas y su cuerpo como un escudo, asegurando que su pequeño esté siempre en contacto con ella, lo que además ayuda a estimular el desarrollo de los sentidos del cachorro. En cautiverio, el papel de los cuidadores es fundamental. Dado que no siempre es posible que la madre panda brinde este calor de manera continua, especialmente en el caso de gemelos, los zoológicos utilizan incubadoras de alta tecnología para asegurar que los cachorros mantengan una temperatura corporal estable. Estas incubadoras están diseñadas para replicar las condiciones naturales de calor y humedad que el panda bebé encontraría en el regazo de su madre. Además de mantener el calor, estas incubadoras también permiten a los cuidadores monitorear de cerca otros aspectos vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca, asegurándose de que los cachorros estén en las mejores condiciones posibles para su crecimiento. Incluso en estas incubadoras, los pandas bebés reciben atención constante, con turnos de monitoreo de 24 horas para asegurarse de que cualquier cambio en su condición sea atendido de inmediato. Es fascinante considerar que, en esta etapa crítica de sus vidas, la diferencia entre la vida y la muerte para un panda bebé puede depender de algo tan aparentemente simple como mantener una temperatura adecuada. Pero este es solo uno de los muchos desafíos que estos pequeños enfrentan en su camino hacia la madurez, y cada pequeño paso hacia adelante es un testimonio del increíble trabajo en equipo entre la naturaleza y los cuidadores humanos. Pero no es solo el calor lo que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, estos diminutos pandas dependen exclusivamente de la leche materna para su supervivencia y desarrollo. Esta leche es increíblemente rica en nutrientes, proporcionando una combinación perfecta de grasas, proteínas y carbohidratos que no solo les mantiene vivos, sino que también les permite crecer a un ritmo asombroso. De hecho, en cuestión de semanas, los pandas bebés son capaces de duplicar su tamaño, lo que es impresionante si consideramos lo pequeños y frágiles que son al nacer. La leche de la madre panda contiene anticuerpos esenciales que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico del cachorro, protegiéndolo contra infecciones y enfermedades durante este periodo vulnerable. Además, la frecuencia de la lactancia es notable. En las primeras semanas, la madre puede amamantar a su cría cada 2 horas, lo que requiere una dedicación constante y un vínculo inquebrantable entre madre e hijo. Cuando finalmente llega el momento en que los pandas bebés pueden comenzar a ingerir alimentos sólidos, generalmente alrededor de los 6 meses de edad, el bambú se convierte en su principal fuente de nutrición. Sin embargo, este proceso de transición es todo un espectáculo digno de ver. Aunque el bambú constituye el 99% de la dieta de un panda adulto, para los cachorros, aprender a comerlo es un desafío lleno de torpeza y adorabilidad. Al principio, los cachorros juegan más con el bambú que comiéndolo, mordisqueando los tallos y explorando su nueva dieta con curiosidad e inocencia. Este proceso de aprendizaje es gradual y requiere que los músculos de la mandíbula de los pandas se fortalezcan con el tiempo, ya que el bambú es notoriamente difícil de masticar debido a su dureza. Durante este periodo, los pandas bebés observan a su madre y tratan de imitarla, pero es común ver cómo se frustran y abandonan temporalmente el intento de comer bambú, optando por volver a la leche materna, que sigue siendo una parte importante de su dieta hasta que pueden manejar el bambú con más destreza.
El bambú no solo es difícil de masticar, sino también de digerir, ya que es bajo en nutrientes. Por ello, los pandas deben consumir grandes cantidades diarias para obtener la energía que necesitan. Para los cachorros, este es un cambio drástico en comparación con la leche materna rica en nutrientes, y la transición completa puede llevar varios meses. Durante este tiempo, los cuidadores también juegan un papel importante, asegurándose de que los pandas tengan acceso constante a bambú fresco y monitoreando su progreso en esta nueva etapa de desarrollo. Ver a un panda bebé intentar masticar bambú por primera vez es un recordatorio entrañable de las dificultades que enfrenta en su viaje hacia la madurez, y como cada pequeño logro es un paso más hacia convertirse en el majestuoso y poderoso panda que todos conocemos y amamos. A medida que crecen, el juego se convierte en una parte esencial de su desarrollo. Trepar, correr y explorar son más que simples actividades de entretenimiento. Son lecciones de vida que les preparan para enfrentar el mundo exterior. En cautiverio, los cuidadores se aseguran de que estos cachorros tengan juguetes y áreas donde puedan desarrollar estas habilidades, simulando su entorno natural de la mejor manera posible. Cuidar de un bebé panda es una misión llena de desafíos, pero también de inmensas recompensas. Cada etapa de su desarrollo es un testimonio del poder de la naturaleza y de la dedicación humana. Desde su nacimiento hasta sus primeros pasos, cada momento es un milagro que demuestra lo increíble que es la vida. Si te has quedado tan asombrado con estos secretos del mundo de los pandas, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita. Porque en nuestro canal siempre hay más maravillas de la naturaleza por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.